Igualmente. Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara, eta helduak elkartearen izenean, eta Sabino Arana Fundazioaren izenean, eskerrik asko bihotz bihotzez hemen izateagatik. En esta segunda conferencia del ciclo que hemos organizado conjuntamente con el DUAC Elkartea, la doctora y experta en nutrición, Miren Marín, nos explicará hoy la importancia que tiene una buena alimentación, no solo para mantener nuestra salud, sino también para prevenir múltiples patologías en el futuro. El objetivo es llevar una dietética terapéutica idónea para que el binomio salud-enfermedad se incline siempre hacia el lado de la salud. Besterik gabe, eskerrik asko Andoni, eskerrik asko Miren, por estar hoy aquí con todas nosotros y nosotros. Y Andoni, te cedo la palabra. Arratsaldeon alori eta eskerrik asko etortxe gaitek. Tras obtener la licenciatura en medicina general y cirugía, y posteriormente el doctorado en Medicina y Cirugía por la UPV, Miren Marín Recalde inició un camino que a día de hoy continúa siendo el eje de su ejercicio profesional como médico nutricionista. Inició su especialización en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nancy, Francia, y la continuó en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Era una época en la que la alimentación y la nutrición todavía no estaban muy consideradas, pero en las que ella vio un campo extraordinario para el ejercicio de la medicina. Como ya hemos dicho, Miren Marín es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de País Vasco, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de País Vasco y diplomada en Nutrición y Dietética Terapéutica por la Universidad de Nancy, Facultad de Medicina de Francia y por la Facultad de Farmacia de Granada. Miren, cuando quieras. Adelante. Pues gracias. Bueno, pues lo primero de todo, arratsaldeon guztioi, y es un placer estar hoy aquí con todas y todos ustedes para dar simplemente inicio a una charla en la que voy a intentar dar algunas ideas generales de cómo podernos cuidar bien para tener mejor salud, que no para vivir más. O sea, que nadie crea que alguien hace milagros de aumentar el tiempo de vida, pero sí la calidad de vida se puede aumentar. Entonces, a lo largo de la exposición, vamos a ver la relación directa que hay entre alimentación y nutrición. Es decir, si nos alimentamos bien, tenemos más probabilidad, insisto, de vivir mucho mejor. Es decir, de si tenemos alguna patología que se desarrolle de forma, bueno, digamos, un poquito más corta, y que los tratamientos vayan muchísimo mejor. Porque aunque parezca mentira, la nutrición hace que en algunas ocasiones hasta podamos prevenir determinados tipos de cáncer. Entonces eso es importante. Antes de llegar a esto, me encantaría decir que yo creo que todos sabemos, ¿no?, que nuestra historia y nuestra forma de ser demuestran que el mito del buen yantar de nuestra tierra es un hecho fehaciente y actual. Es decir, hemos heredado lo que nuestras amamas y amachus nos han enseñado a lo largo del tiempo. Y la verdad es que eran unas expertas, unas veces con más dinero y otras veces con menos dinero, y sin embargo de hacer unos platos exquisitos. Yo creo que eso es una herencia que tenemos que tener siempre en cuenta. Además, es importante saber que nuestra gastronomía, después de todo esto, tiene una leyenda importante y que todo el mundo conoce la gastronomía vasca. Yo diría la vizcaína más que la guipuzcoana, y que nadie se ofenda. Pero bueno, hablando de leyendas, voy a hablar de una leyenda que yo creo que hay por edades personas aquí que quizá hayan por lo menos oído hablar del sitio que voy a referirme. Como colofón de este saludo, voy a hablar de tres mujeres míticas, como fueron Úrsula, Sira y Vicenta, Azcaray y Eguilior, las dueñas del Amparo. Que yo espero que alguien haya oído hablar en alguna ocasión del Amparo. Bueno, pues el Amparo la verdad es que fue un lugar donde había muchas anécdotas que contar, porque la buena mesa hacía que la gente soltara la lengua. Y entre ellas voy a destacar una porque me llamó la atención. Y fue el 3 de febrero de 1895, un domingo. Ese día se celebró una comida que costó 4 pesetas por comensal, que en aquella época era dinero. Bueno, pues sirvió para que dos
valores importantes de nuestra historia, como fueron Sabino Arana y Resurrección María de Azcue, que si alguien no sabe, era sacerdote, con más de una carrera en su haber, lequeitiarra, más burro que un arau, por cierto, y entonces estaban enfrentados los dos, porque parece ser que Resurrección María de Azcue en la Catedral de Santiago dijo algo que le ofendió a Sabino Arana. Entonces estuvieron sin hablarse muchísimo tiempo y gracias a esta comida se reconciliaron. Y luego decir que el amparo fue todo un hito en nuestra ciudad, porque hasta Alfonso XIII le mandaban comida del amparo, entre ellas angulas y gibiones en su tinta. O sea que esta anécdota, que a mí me ha parecido preciosa para comenzar todo esto, pues es el comienzo de nuestro encuentro, que será, desde luego, alrededor de una buena mesa siempre, y vamos a meternos en harina, así que metamos las manos en harina y comencemos con todo esto. Bueno, este título que he elegido, Comer bien para vivir mejor, yo siempre digo que es un título un poco trillado, pero que, sin embargo, indica muy bien el cómo una buena alimentación nos va a conducir a esto. Porque salud y alimentación, nunca olvidemos que es un binomio indisoluble que sirve para prevenir enfermedades y para mejorar la calidad de vida. Para ello debemos de saber qué es alimentarse y qué es nutrirse, porque son dos conceptos que a veces se confunden y, sin embargo, son muy diferentes. La alimentación es un acto voluntario. Cada uno elige lo que quiere y cómo lo cocina y cuándo lo come. Cada alimento va a proporcionar una serie de elementos a nuestro organismo, que van a ser los nutrientes. Pero, curioso, no es tan fácil elegir qué comemos, porque hay unos factores que influyen en esta elección, como, por ejemplo, la publicidad. Todos estamos y todas hartas de publicidad, nos invade por todos los sitios. La televisión, la prensa escrita, la radio, pero es que salimos por Bilbao o por mi pueblo, por Santurchi, y de repente encontramos un sitio donde smoothies de buena calidad. Yo qué sé, todo es bueno ahora, ¿no? Pues al revés, casi todo es malo. Pero cuidado con la publicidad porque es engañosa, porque incluso vemos en televisión cómo a personas mayores, pues de mi quinta y algo más, de resulta les dicen que se tomen unos batidos para darles energía. Cuidado, cuidado con los batidos, porque tienen sus efectos secundarios. Es decir, nada es inocuo. Todo en exceso puede crear problemas y en defecto también. Así puedo hablar, porque no hay niños, pero sí hay amachus, que cuidado con los cereales del desayuno, que dicen que son buenísimos, pues solo tienen sal, azúcar y grasa y poco más. O sea, que cuidado con la publicidad, que es engañosa. O sea, tendrá una parte de verdad que no discuto, pero tiene mucha parte de mentira. Luego también depende de nuestras condiciones personales. Cuando vivimos en soledad se come diferente a cuando vivimos acompañadas y acompañados. Y esto influye. Y dentro de las condiciones personales, aparte de la soledad, ¿qué voy a hablar de la economía? Y sobre todo en estos momentos post-COVID. Pues porque es mucho más barato comer mal y es mucho más caro comer bien. Y entonces también ahí hay que jugar en buscar el equilibrio entre lo que compramos y lo que comemos. Y luego cuando salimos a comer. En casa habitualmente nos cuidamos un poco más, pero salimos y es horror, porque tenemos tendencia a elegir lo que no comemos en nuestra casa y lo que no cocinamos, porque claro, estoy harta de cocinar, yo qué sé, carne guisada con tal. Pues vamos fuera, comemos, resulta que pedimos pues un solomillo al Wellington o pedimos unos, yo qué sé, algo exótico, digamos. Entonces eso también nos condiciona los nutrientes que vamos a tener en ese momento. Y así hay un montón de condiciones personales. Pero solo voy a destacar otra, y es nuestro cerebro. Cuando tenemos ansiedad, cuando estamos irritadas o irritados, enfadadas, o ya llegas a casa harta y harto de trabajar, habitualmente abrimos la nevera y ahí enfocamos todo nuestro nervio, todo nuestro estrés. Pero ahí no viene todo, y luego viene el dulce, que voy a hablar del chocolate. El chocolate que al final hace que nuestro cerebro se vuelva cada vez más tonto. ¿El por qué? Bueno, eso, si hay alguna pregunta, explicaré. Quiere decir que nos da una satisfacción momentánea, pero cuidado, es solo momentánea. No sirve para nada, y es más, cuando alguien toma mucho dulce, nuestro cerebro cada vez pide más. Es como el que bebe o el que fuma, es decir, el que es adicto a cualquier tipo de droga. También debemos de tener en cuenta los hábitos en la infancia. Cuando a una niña o a un niño se le enseña a no comer bien,
a veces por capricho y para que no monte la bronca, pues le dejamos que coma lo que quiera. Y es curioso porque vivimos en un sitio donde premiamos a nuestras y a nuestros peques con hamburguesas y con pizzas, lo cual me parece alucinante. Pero bueno, esto está así. Entonces, cuidado, porque estamos haciendo que en una época temprana, y no hablo de gente de 50 años, sino mucho más temprano, puedan aparecer cardiopatías, puedan aparecer hiperlipidemias, diabetes y otras muchas alteraciones que luego quizá nos agarremos la cabeza. Yo suelo decir muchas veces en la tele y en la radio que va a llegar un momento que cuando una mujer embarazada o un varón, porque esto es cosa de dos y los dos influyen en la genética, no se han cuidado y aparecen niñas y niños con determinadas patologías, cualquier día les llevarán al juzgado y si no, lo veremos. Otra cosa importante son las propiedades organolépticas, es decir, cuando vemos un alimento que nos atrae, lo comemos mejor. Cuando vemos algo que no nos atrae y huele mal, ya nos puede indicar que está malo. Pues esto también influye en la elección de nuestros alimentos. Hay a gente que un tipo de texturas no le gustan, a otras personas sí, y es el sabor, el olor, la textura, lo que hace también que elijamos determinadas cosas o no elijamos. ¿Y qué decir de la etnia y la cultura? Desde luego, alguien del sur, un andaluz, no come como nosotros, ni nosotros comemos como una o un andaluz. Todo esto influye en los factores de elección que entonces nos van a decir cómo nos estamos alimentando, si bien y mal. ¿Qué es un alimento? Todo el mundo cree que un alimento es un producto natural. Pues ahora voy a decir que también hay alimentos sintéticos. Todo alimento es cualquier producto natural o sintético que contiene nutrientes esenciales para el organismo. Ayer me preguntaban en la radio cómo era posible que era un alimento sintético. Pues la carne sintética que ya existe, o el queso que comen los veganos, quiere decir que no es queso, que está hecho con proteína de soja, y ya hay carne cultivada en laboratorio. La carne cultivada en laboratorio, cuando nosotros comemos carne, comemos músculo de un animal. La carne cultivada en laboratorio son las células del músculo de un animal y entonces se hace la carne. Dentro de poco creo que casi todo el mundo comeremos carne sintética y otros muchos productos y son alimentos porque tienen nutrientes. También comentar que ningún alimento es completo, de ahí que la dieta deba ser variada. Tampoco existen alimentos buenos ni malos, que nadie se engañe. Simplemente debemos de saber elegir. Hay que saber cómo equilibrar y si yo un día me como un bollo no pasa nada, pero todos los días no debo comerme un bollo. Con lo cual, ni bueno ni malo, hablaremos de frecuencia de consumo. Y todos pueden formar parte de la dieta. Claro, si hemos hablado de alimentos, pues ahora vamos a hablar de nutrientes. Los nutrientes son todos los compuestos presentes en los alimentos. Son necesarios para mantener todas nuestras funciones. Desde que hay una concepción, ya lo que se coma y cómo vivan y cómo hayan sido los genes de madre y padre, pero no todo es genética, no nos confundamos, entonces hacen que ya haya una serie de nutrientes por los que el feto va creciendo. Así hasta llegar al desarrollo total. Y a nuestra edad, porque aquí no hay nadie que tenga 20 años, resulta que necesitamos sostener nuestro organismo, es decir, mantenerlo. Eso hacen los nutrientes. Hay dos tipos de nutrientes, hablo de forma arbitraria. Uno se llaman macronutrientes porque se necesitan en cantidades grandes, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y otros en cantidades mucho más pequeñas, que son las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, pero no por ello menos importantes. Si no tenemos micronutrientes, tampoco podemos vivir, y sin macronutrientes, tampoco. Y el agua, que ya hablaremos, pero todo el mundo sabemos que más de 4 días sin agua la vida no existe. Y entonces ya hemos comido, el organismo ha absorbido nuestros nutrientes, los va a utilizar y entonces llegamos a la definición de nutrición, que es el conjunto de procesos que se lleva a cabo dentro del organismo a partir de esos nutrientes presentes en el alimento para obtener energía, para formar el cuerpo, para mantenerlo, para reparar y cómo regular todos los procesos metabólicos. Si corro alguien no me entiende, que levante la mano. Bueno, pues llegamos a que hay que equilibrar. Entonces, una buena alimentación, desde luego, nos va a aportar una buena nutrición. Es decir, debemos mantener un equilibrio entre el aporte de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, de vitaminas, de minerales,
de antioxidantes, que hasta hace poco no se hablaba de ellos, y de agua. Todo esto siempre debe ir en función de la edad, del sexo, de las situaciones fisiológicas especiales. Es decir, no puede comer lo mismo una persona que hace mucho deporte a alguien que no hace, o una mujer embarazada a una mujer no embarazada, del estado de salud y del clima. Es decir, si no hay ninguna patología basal, la alimentación será diferente a si existe una patología de base. Para ello, vuelvo a hacer una división arbitraria, pero para que se entienda. Y vamos a hablar de los alimentos por grupos. Entonces tenemos la leche y los derivados, las carnes, los pescados y los huevos, las legumbres, tubérculos, frutos secos y semillas, cereales integrales fundamentalmente, y cada vez está demostrado que no se debieran comer cereales que no fueran integrales, y derivados, que son derivados, pues la harina, por ejemplo, las verduras y las hortalizas, las frutas, las grasas, siempre de origen animal y vegetal, los azúcares, los dulces y agua. He hecho distinción entre azúcares y dulces porque cuando hablo de azúcares hablo de hidratos de carbono complejos, con lo cual la forma de absorción es totalmente diferente y son beneficiosos, mientras que los dulces, pues de beneficio tienen nada o poco. Y el agua. Todos estos alimentos tienen sus funciones y entonces todos hacen un poco de todo, ¿eh? Pero voy a referirme a los que tienen una función más específica en un campo o en otro. Para ello hablaremos de alimentos plásticos o constructores. El nombre lo dice todo. ¿Cuál sería la función? Construir y mantener las estructuras del cuerpo. Eso lo hacen las proteínas. Las proteínas son nuestros segundos platos, para que nos entendamos. Carnes, pescados, huevos, mariscos, moluscos, pero también la leche y todos los lácteos. Y, por supuesto, las legumbres, los frutos secos y los cereales. Pero las proteínas más completas las tienen nuestros segundos platos. Yo siempre hablo así para que todo el mundo recuerde. Y los lácteos. Porque las legumbres, los frutos secos y los cereales tienen proteínas, pero les falta siempre algún componente, algún aminoácido. Lo tienen limitante, que decimos. Pero cuando mezclamos, por ejemplo, cereales integrales con legumbres, la proteína se hace completa. O sea, es muy fácil combinar. Voy a comer unas lentejas y dicen, ¿qué de hierro tienen? Ya, pero es un hierro que se absorbe muy poquito. Pero si a esas lentejas le ponemos un trozo de carne o un trozo de morcilla, que no pasa nada, ya tenemos las proteínas completas. Entonces, por eso son necesarias para construir, insisto, de origen animal y vegetal. Y ahora, por esto del cambio climático, la verdad es que cada vez tenemos más tendencia a indicar que debemos de tomar y debemos de cambiar un poco ese equilibrio y tomar más proteínas vegetales que proteínas animales. Alimentos energéticos, pues de nuevo el nombre nos lo dice todo. Son los que dan la energía necesaria para cubrir todas las necesidades diarias. Y eso lo hacen fundamentalmente los hidratos de carbono y los lípidos. Y alguien estará pensando, ¿y una dieta hiperproteica? Las proteínas también, evidentemente, producen energía, pero es mucho más cara. Entonces, vayamos a productos que nos dan una energía barata y buena. Y ahí están los hidratos de carbono y los lípidos. Lípidos, aceites y grasas. ¿Cuándo hablamos de aceite? Cuando es líquido, y de grasas cuando son sólidas. Frutos secos y semillas, los cereales, insisto, integrales, arroz, harinas, pasta y las legumbres. El azúcar, la miel, los dulces y el chocolate. Y ahora aquí todo el mundo frotándose las manos, que qué bien que son alimentos energéticos. Bueno, azúcares tipo a los cereales integrales y son energéticos. Lo otro, llegaremos a la pirámide de la dieta mediterránea, aunque yo siempre hablo de dieta cantábrica y la defiendo desde hace más de 30 años, y diré las diferencias. Pero el azúcar, la miel, los dulces y el chocolate, con cuidado. Y si alguien quiere saber la diferencia entre azúcar y miel, pues no va a salir bien parado, porque son los dos igual de malos. Y tenemos los alimentos reguladores. Insisto, siempre en el enunciado quiero que ya quede claro qué es lo que hacen. Bueno, pues regular todas las funciones del organismo. Y tienen una acción importantísima, fundamentalmente son antioxidantes. Son todos los alimentos que son muy ricos en vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes y agua. Y sobre todo esto lo tienen las verduras, hortalizas y las frutas. El resto también son, pero como estos, ninguno. Y el agua, ¿qué decir del agua? Si somos agua más del 50%, con lo cual toda la gente que tiene tendencia a no beber porque no tiene sed, pues que se obligue,
porque tampoco nos gustan otras muchas cosas cada día y las hacemos. Entonces, es el constituyente más importante del cuerpo humano, imprescindible en todos los procesos orgánicos. Forma parte de todos los alimentos. No existe un solo alimento que no tenga agua. Lo que varía es la proporción del agua en los alimentos. Y luego debemos de tener en cuenta que cuánto consumir, pues depende de la temperatura ambiente, del tipo de alimentación, de las situaciones personales. Y decir, importante, el agua no tiene calorías, no engorda, ni antes, ni durante, ni después de las comidas. Es que siempre terminamos luego en el tema de exceso de peso, entonces yo ya voy abriendo camino. Bueno, todo esto nos lo cuenta la pirámide de alimentación saludable. La pirámide de alimentación saludable es la pirámide de la dieta mediterránea, es una pirámide que es tan importante que yo creo que nos sirve de base a todos para alimentación, aunque insisto, yo defiendo nuestra dieta cantábrica. Es similar. ¿En qué se diferencia? Que tenemos pescados mucho más ricos, más moluscos, más mariscos, y esto es lo único que se diferencia, ¿eh? Además, las dos dietas son iguales. Pero la que se hizo famosa fue la pirámide de la dieta mediterránea, pues adelante con ella, que también es importante, ¿eh? Porque en realidad viene una guía, porque la voy a poner ahora por escalas, para que veamos la frecuencia de consumo y es muy fácil de llevar. Sí quiero contar otra cosa, que en la última revisión, que es esta, la dieta mediterránea, quiero que quede muy claro, que es una filosofía de vida. O sea, no solo elijo este tipo de alimentos y este otro, es una verdadera filosofía de vida. ¿El por qué? Porque no solo qué consumo, sino cómo lo consumo, con quién lo consumo, dónde lo compro. Entonces, hay que disfrutar además del entorno cuando estamos comiendo, comamos solas o solos, o acompañadas o acompañados. Es una forma de relacionarnos, es una forma de sociabilizarnos. Entonces, la dieta mediterránea, además, sabemos que fue reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad el 16 de noviembre de 2010. O sea, que ya lleva unos años con nosotros y es una pena porque, aunque parezca mentira, se va perdiendo. Nuestra dieta cantábrica y la dieta mediterránea están desapareciendo actualmente por la forma de comer de la gente joven y no tan joven. Bien, yo siempre digo que nuestras amamas y nuestras amachus, yo creo que ya todas también nuestras amachus han sido con edad avanzada, quienes nos ponían la comida y allí no se protestaba, comías y comías. Hoy en día, para evitar conflictos en casa, pues si yo no quiero esto, se le retira y se le da lo que quiere la peque o el peque. Es decir, a veces convertimos a nuestras y nuestros hijos, nietas y nietos, en pequeñas y pequeños tiranos. Y la culpa no la tiene nadie más que nosotras. Bueno, yo no tengo hijos, pero todos sobrinas y sobrinos, con lo cual estoy en lo mismo. Esta pirámide, ¿por qué digo esto? Porque es una herramienta de educación nutricional desde bien pequeñas. Entonces, no es broma y no es baladí, aunque me ría a veces cuando hago este tipo de comentarios. Porque es importante, porque en ella se ve la variedad y el equilibrio de la alimentación. Es un aspecto novedoso también el que hayamos incluido en la cumbre de la pirámide los suplementos nutricionales, que luego vemos como si se necesitan, cómo tomarlos. Bueno, pues vamos a la base. Y en la base de la pirámide tenemos actividad física diaria, 60 minutos, señoras y señores. No me sirve el, es que yo haciendo la casa o voy de compras, y esto me refiero tanto a señoras como a señores, ya tengo bastante. No, la actividad diaria debe ser una actividad regular, debe ser una actividad que nos guste. Es decir, hay gente que irá al gimnasio, otras personas irán a pasear, en fin, pero una actividad diaria y regulada. Y por favor, en horas de sol. Nuestro organismo en horas de luz, que aunque no veamos el sol, existe. Nuestra actividad diaria siempre debe ser con horas de luz, porque nuestro cerebro nos lo va a agradecer y, entre otras cosas, luego tendremos menos pulsiones por el dulce. Luego, siempre manteniendo el equilibrio emocional. No podemos comer porque estemos enfadados o enfadadas y rápidamente, o decir, hoy no como porque total no me apetece nada, no.
debemos de mantener un equilibrio emocional. Y si necesitamos, para esto están nuestras y nuestros psicólogos y nuestras y nuestros psiquiatras. Antes estaba el confesionario, ahora como nadie se confiesa, pues hay que hacer más uso de psiquiatra y de psicóloga. Pero bueno, balance energético. Todo el mundo no puede comer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Sino debemos saber qué peso tenemos y qué necesitamos según la edad, el ejercicio físico y, vuelvo a decir, nuestras condiciones basales. Por favor, la mascarilla. Luego, las técnicas culinarias deben ser lo más saludables posibles. La mejor técnica culinaria es el vapor, pero también es muy buena el cocido, el asado, la plancha. Pero, por favor, evitemos fritos, evitemos albardaos, evitemos salsas, que no quiere decir que no se coman, pero evitemos las que no sean algo diario, ¿de acuerdo? Y el agua, 4 vasos mínimo. Si tomamos por ahí algún zumo, que yo digo que los árboles si no dan zumo es porque la naturaleza es inteligente, creo que hay que hacer es comer la fruta y no beberla, pero se pueden tomar infusiones, se puede tomar leche, con lo cual quien tome infusiones, leche y agua, pues con 4 vasos tenemos suficiente, pero quien no, que llegue a los 2 litros de agua, que si no, hay algo que en el organismo no va a estar funcionando bien. En definitiva, ¿qué digo en este primer escalón? Mantener estilos de vida saludables. Seguimos con el escalón hacia arriba y nos encontramos que tenemos que comer verduras, frutas, diariamente, mínimo 5 raciones diarias. Y todo el mundo es, ¡qué horror! ¿Y cómo meto yo tanta fruta y tanta verdura? Bueno, pues eso es muy sencillo. Metamos una pieza de fruta en la comida, otra en el desayuno y otra en la merienda y ya tenemos 3 piezas de fruta. ¿Y cómo hacemos las 2 o 3 raciones de verduras? También es muy fácil. A media mañana, porque vamos siempre a comer tortilla de patata, y si estamos en casa, ¿por qué no abrimos una latita de puntas de espárragos y comemos? Ahí tenemos una ración. Si comemos arroz o me da igual, o cualquier otro producto, legumbres o tal, metamos siempre verdurita bien picada, ya estamos aportando un alimento regulador. Y luego en la cena hagamos cualquier cosa, cualquier proteína, con una guarnición de verdura. Ahí tenemos ya todas las raciones que he dicho que debemos de tomar al día. Con lo cual estamos con la fruta y las verduras. Hemos llegado a esto. ¿Cómo condimentar? Con aceite de oliva. Hombre, si es virgen extra, mejor que mejor, pero no siempre se puede. Entonces cada uno dentro de sus posibilidades. Y no olvidemos las legumbres y los cereales integrales, que también deben entrar en la dieta, por lo menos una ración diaria. Y aquí también todo el mundo me dice, ¿qué pasa? ¿Todo el día vamos a comer arroz, pasta, legumbres y patatas? No, pero el pan, no olvidemos que es un cereal. En vez de comprar un pan de esos que son todo agua y poco más, pues compremos un buen pan integral, que puede ser de semillas, de centeno, hay ahora muchísimos en el mercado. Son más caros, pero también es cierto que se come mucha menos cantidad y que aguanta perfectamente 10 días y 15 en una nevera. Y hablo de nevera, no de congelador. Entonces, ahí tenemos. Y luego siempre utilizamos harinas en algo, pues también estamos hablando de cereales. Entonces, es importante. ¿Cómo variar nuestros segundos platos? Pues lo de siempre, pues un día pescado blanco, otro pescado azul, otro huevos, otro alguna carne que no sea magra, como puede ser un buen filete, y también carnes magras, por supuesto, pollo, pavo, conejo. Entonces hay que alternarlos, sin olvidarnos de las semillas y de los frutos secos. ¿Que dónde tomarlos? Yo, como me dedico a hacer cronobiología de la nutrición, que cuando quiere alguien le explico lo que es al terminar todo esto, pues los frutos secos siempre los tomaría a media mañana o media tarde noche, porque nos van a ayudar con algún otro producto a sentirnos mejor, a decir que la serotonina esté por ahí funcionando muchísimo mejor, que es el neurotransmisor de la relajación. Y vamos llegando a la cumbre. Y entonces tenemos todos los productos, todas las carnes procesadas, todas, chorizo, jamón, aunque sea un buen jamón ibérico y se nos haga la boca agua, lomo, etcétera, o unos quesos grasos, todo eso con cuidado, de forma ocasional. Forma ocasional, pues bueno, pues una vez a la semana, pero hay gente que come todos los días jamón o todos los días embutidos de excelente calidad, pero son carnes procesadas. Todo el mundo recordaremos cuando la OMS dijo que cuidado con las carnes procesadas, y en el Estado español, y aquí como todo el mundo somos muy graciosos, salieron todo tipo de chistes, ¿no? Bueno, pues yo sigo diciendo que cuidado con las carnes procesadas,
que no hay que retirarlas, pero que no deben ser de consumo diario. Y en las anteriores revisiones de la pirámide de la dieta hablábamos que podíamos tomar las mujeres un vasito de vino diario y que no era malo, una cerveza, y los varones dos. ¿Por qué? Por los vinos, sobre todo los tintos jóvenes, por sus polifenoles, y la cerveza porque tiene cereales. Pues no, señores, no olvidemos que es alcohol. Luego, mi recomendación es agua, agua, agua. El resto, ahí lo dejo. Bueno, y terminamos en esa pirámide con todos los alimentos dulces, todos procesados. ¿A quién no le gusta algo dulce? Por favor, que levante la mano si aquí hay alguien que no le gusta el dulce, porque no me lo puedo creer. Puede ser gente que a alguien no le gusta el salado, pero el dulce, bueno, y sobre todo las mujeres trabajadoras fuera de casa, ya esto es increíble. El porqué, y eso que ahora hay más ayuda familiar, ¿eh? Que hay poca gente joven, pero hay más ayuda familiar. Pero en mi época, tremendo. Llegábamos, y me voy a consolar con un trozo de chocolate, vuelvo a decir, es prácticamente inmediato, desaparece el consuelo. Y tenemos los suplementos nutricionales y las vitaminas, sobre todo vitamina D y vitaminas del grupo B. Porque yo no diría que somos, que tenemos una endemia en cuanto a falta de, pero sí es cierto que hasta hace pocos años casi nadie hacía caso a las vitaminas, salvo, bueno, determinado colectivo de salud que nos dedicábamos específicamente a cosas de estas, y sin embargo ahora la gente toma, cuando le da la gana, como le da la gana, porque me lo dice mi vecino y mi vecina, toma todo lo que venden en cualquier sitio. Hasta voy a decir una marca, pero es que estoy de Mercadona, con perdón, y sus suplementos nutricionales, porque cuidado con la calidad de lo que compramos. Porque los suplementos nutricionales de laboratorio que se venden en farmacia pasan unos controles que no pasan los que están en los supermercados. Entonces, cuidado con lo que se compra. De repente es que yo tomo colágeno, porque además lo encuentro, fíjate qué barato, por 3 euros... Y entonces que yo me paso ahí explicando todo el día el mecanismo de por qué además un colágeno puede servir para algo o no. Esto pasa sobre todo lo que más consumen los varones y las mujeres, es, no sé por qué, el magnesio de una señora que se llama Ana María de la Justicia. Bien, esa señora en su época de verdad chapó y todos nos descubrimos ante ella, pero ahora ya no. Ahora resulta que tenemos compuestos mucho mejores porque sus compuestos, por ejemplo, de magnesio solo llevan carbonato, citrato, tal, para ir al baño vienen de perlas, pero que nadie piense que se absorbe casi nada. Hay productos, pero solo gracias a Dios, las y los médicos o el consejo farmacéutico, por las y los farmacéuticos, son quienes nos pueden indicar y quienes podemos indicar qué tipo de suplemento debe tomar cada persona, porque si no, insisto que no hay nada inocuo, no existe. Con todo esto llegaríamos a una alimentación saludable, en la cual solo nos queda por distribuir nuestros alimentos. A ver, ¿cómo lo hacemos? El 25% en el desayuno, un 10% entre media mañana y merienda, un 30% en la comida, un 10%, insisto, en merienda y media mañana, un 20% cena. Y ese 5% de estas que nos tiramos al dulce, a ver si conseguimos eliminarlo. Para ello, si alguien quiere saber cómo es un desayuno estupendo, aquí voy. Fruta, porque nos da fibra, agua, vitaminas, antioxidantes y minerales. Lácteos, porque tienen proteínas completas de alto valor biológico, porque aportan calcio de gran disponibilidad, que no es lo mismo que tomar otros calcios con otro tipo de alimentos que no, el organismo no los absorbe tanto. Vitaminas, minerales, ácidos grasos saturados, que no son malos. El problema de los ácidos grasos saturados son todos los productos que compramos, que ya están evidentemente empaquetados y demás, porque tienen grasas trans, que no debemos confundir con ácidos grasos saturados naturales. Y colesterol. Y ahora viene el miedo al colesterol. Pues al colesterol ningún miedo, porque nuestro cerebro necesita colesterol. Ahora, si el colesterol lo tomamos el jamón, el chorizo, el queso graso, etcétera, entonces ya hablamos de otro colesterol. Cereales integrales, un pedazo de pan o unos cereales que alguien pueda comprar, avena o chía o semillas o tal, perfecto, porque nos aportan hidratos de carbono, vitaminas, fibras, minerales. Y la proteína, que no se nos olvide en el desayuno,
jamón, queso, bonito en aceite de oliva, sardinillas, y ahí todo el mundo en el desayuno se agarra la cabeza. Pero esta mujer que dice, bueno, pues yo desayuno todo eso, y la verdad es que creo que me va muy bien. Y en mi consulta todo el mundo desayuna este tipo de cosas. Y aceite de oliva virgen, que no pasa nada por echar un poquito en el pan, que es cierto que una cucharada de aceite de oliva virgen tiene 108 calorías, pero hombre, cuando comemos un trozo de chocolate no nos damos cuenta que estamos metiendo más de 300. Luego, equilibremos el cerebro para equilibrar nuestra dieta. Y el aceite de oliva virgen tiene sobre todo ácidos grasos monoinsaturados en un 70%. No los tiene solos, ¿eh? También tiene otros poliinsaturados y saturados, pero sobre todo ácidos grasos saturados. Y media mañana y merienda, aquí están las fotos divinas, para comer un buen bocadillo o unos cereales con un poquito de fruta y con algún lácteo. Y tenemos otra vez unos nutrientes que vienen a nuestro organismo perfecto para no llegar a la hora de comer y comernos a quien tenemos delante o lo que pillemos. Por eso es importante hacer 5 comidas diarias. ¿Cómo haremos una buena comida? Siempre verduras y hortalizas, pasta o arroz integrales, legumbres o patatas, pescado, suaves o carne de vacuno, huevos, cerdo, fruta, frutos secos o lácteos, bajos en grasa que no desnatados. Cuidado con los lácteos desnatados, porque nos impide la absorción de vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Con lo cual, un déficit de vitamina A puede hacer que por la noche no veamos. Un déficit de vitamina D no absorbemos calcio. Un déficit de vitamina E es uno de nuestros mayores antioxidantes. Y la vitamina K se salva un poquito porque también la sintetizamos en el organismo. Pero con una comida que lleve cualquiera, un conjunto de estos ingredientes, de verdad que llevamos un equilibrio desde la mañana. Con lo cual no engordaremos, mejoraremos nuestro estado de salud. Y si alguien tiene alguna patología basal, sí hay que, evidentemente, que controlar lo que se come, pero se pueden hacer cosas con todos estos tipos de alimentos. Y la cena, hagamos un plato combinado, que así dejamos de picar. Y entonces pongamos pues, huevos, pollo, pescado, y después la guarnición de verduras, hortalizas, pero cuidado, también una guarnición de legumbre, porque son hidratos de carbono y proteínas de excelente calidad, o de arroz integral, o de pasta. Y luego frutas o lácteos. Si alguien me pregunta por qué me dirijo por la noche, hacia qué me lanzo, desde luego la fruta. Luego, ¿qué he dicho con todo esto? Pues que hay que llevar una dieta variada, que debe ser muy rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, que hay que tomar leche y lácteos, mejor semidesnatados o enteros si no hay ningún otro problema, un consumo frecuente de pescados alternando los blancos con los azules, un consumo moderado de otras proteínas que animales, es decir, vayamos sobre todo ya a proteínas vegetales, que es el número 6, el 7, aceite de oliva virgen como grasa principal para condimentar, evitar consumir todo tipo de drogas, alcohol, tabaco y otras. Pero como cuando vamos por la autopista pone control de alcohol y drogas, y yo digo, no, tendrán que poner control de alcohol y otras drogas, porque el alcohol es una droga. Bebamos lo que bebamos, una copa o más, beber agua entre 1,5 y 2 litros diarios y realizar diariamente actividad física regular. Y ahora esta me acompaña desde mi juventud. Cuando todo el mundo dice, eres lo que comes, y yo digo, no, no, tú no eres lo que comes. Más bien, lo que comes se convierte en tú, no en ti, en tú. Porque al final todo depende del equilibrio nutricional para que estés como este señor o estés tan estupendos como estamos aquí todas y todos. Bueno, pues esta era mi exposición. Si alguien quiere decir algo, pues perfecto. Si alguien quiere preguntar o si alguien quiere aclarar algo, pues aquí estoy. Bueno, ¿quién es Carmen? Ah, doctora Camarero, le voy a explicar a usted. Evidentemente, en el momento en que hay una patología de base, generalmente si mandamos una analítica completa y valoramos sobre todo vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, homocisteína, ahí ya nos denota algo, ¿no?
Estamos encontrando unas homocisteínas que no sé por qué se piden escasamente. Creo que hasta hace 10 años, pues de medicina privada, igual solo las pedía yo, porque una homocisteína alta resulta que nos indica, y esto es muy importante, que puede haber a medio plazo un accidente cardiocerebrovascular y una demencia. Entonces, cuidado, habitualmente la homocisteína está alta cuando el folato o el ácido fólico está bajo. Entonces, el ácido fólico, como su nombre indica, folio, está en todas las hojas. Entonces, comamos verduras, subimos el ácido fólico y bajamos la homocisteína. Es una de las cosas. ¿Qué ocurre? También es cierto que estamos encontrando, sobre todo a partir de la menopausia, un montón de personas que tienen una TSH en 5, que os aquí de hecho no trata hasta 10, pero que hace muchos años tratábamos aquí de hecho cuando la TSH estaba 5 y la T4 andaba ahí en ese límite. Bueno, hoy no lo trata hasta 10. Hay gente que lo tratamos antes. Entonces, cuando hay una TSH un poquito fuera de rango, con una analítica rara, pues podemos dar un precursor de la tiroxina con X, que es la hormona tiroidea, y damos tirosina con S, que es un aminoácido presente en todos los alimentos de origen animal, que encima ese aminoácido ayuda a que se sinteticen la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, que son los neurotransmisores de la mañana, los que nos dan marcha, los que hacen que estemos alerta, que aprendamos. Entonces, es importante. Por eso, si hacemos desayunos como los que yo he puesto, resulta que ya estamos teniendo tirosina para pasar una mañana que no estemos, como ahora, escuchando a alguien un poco pesada o no pesada hablar y que alguien esté a punto de dormirse. Bueno, pues todavía, si alguien hubiera desayunado bien, comido bien y hecho una buena mañana, ahora no se estaría aburriendo para nada. Pero bueno, así es la vida. Esto va así. Entonces, los suplementos solo se deben dar, solo cuando está demostrado que se necesitan, porque si no, tienen una acción antioxidante que se puede convertir en prooxidante y empeorar nuestra calidad de vida. ¿He respondido? Bueno, tengo aquí un montón de preguntas, ¿eh? O sea, que quiero regularte un poco. Bien, me corto, o que me corten. A ver, Maite pregunta, ¿es cierto que los frutos tienen azúcar, que las frutas tienen más azúcar que las frutas enteras? Cuando hablas de lácteos, es... No veas tanto la tele. Bueno, ¿qué ocurre? Yo antes he dicho que la naturaleza es sabia, que no hay un árbol que dé zumo. El día que dé zumo, diré, he estado equivocada toda mi vida. ¿Qué ocurre? Cuando batimos o pasamos por el exprimidor, primero desaparece la fibra porque la rompemos y se concentran los azúcares. Ya sé que alguien dirá, ya, pero son azúcares naturales, ya, pero la cicuta también es natural y si nos envenena nos matan. Luego, cuidado, cuando no hay una patología de base no pasa nada por tomar un zumo, pero por tomar un zumo, no cambiar cada día nuestra rutina diaria de comer por beber. O sea, no podemos beber alcohol y los zumos por ahí. O sea, que vamos a empezar agua, que es sano. Y después lo de los yogures o lácteos, ¿no? Bueno, por lo que he explicado antes, porque yo creo que estamos en la sociedad, que me encanta, del desnatado, del cocinar sin aceite, y aunque parezca mentira esto, lo digo cada día, Entonces, claro, si cocinamos sin aceite, no podemos sintetizar lípidos, pero lípidos buenos en nuestro organismo. Vitamina D, que se llama vitamina cuando en realidad debería ser una hormona, porque funciona como una hormona. No lo sintetizamos, necesitamos grasa para sintetizar esas vitaminas liposolubles que he dicho antes, la A, la D, la E y la K, ¿de acuerdo? Entonces, que tomamos un yogur desnatado, perfecto, por favor, a poder ser natural y no edulcorado, porque prefiero azucararlo en mi casa.
Pero todo lo demás, leche y demás, por favor, que no sea no cuando voy a comer queso tipo Burgos, pero ahora que existe desnatado, todo desnatado, es que estamos en la sociedad del desnatado y perdón, y sin cabeza, porque luego nos atiborramos a todo lo que compramos por la calle, me da igual, cueste lo que cueste, ¿por qué no miramos? Desde snacks, que bueno, estamos también en la sociedad del snacks, razón. Porque todos los snacks tienen umami. ¿Alguien sabe, todo el mundo sabe lo que es umami? Bueno, es el quinto sabor ya reconocido a nivel mundial desde hace más de 10 años. Siempre habíamos oído que teníamos el sabor dulce, el salado, el ácido y el amargo. Bueno, pues creyó un japonés, aunque se le da la autoría, que había descubierto este sabor, pero este sabor lo descubrieron los griegos y los romanos, que lo llamaban garum. Y el garum era que machacaban pescaditos pequeños azules, los dejaban al sol y los salaban, porque así daban sabor a comidas muy sosas. Pero vino un japonés listo y en 1986 aproximadamente habló del umami. Y el umami es, imaginémonos, ahora acabamos de comer todas y todos y estamos hasta aquí. Pero alguien nos dice, he comprado unas patatas chips buenísimas. ¿Probamos? ¿Quién para? Nadie, porque tiene umami. O nos vamos a un restaurante chino y también estamos hasta aquí, pero esos sabores que tienen el glutamato, que es lo que llevan todos los productos procesados, tienen umami, por eso no paramos de comer, por eso aumenta la ansiedad, etcétera. Bien, aquí nos preguntan hasta qué punto es importante la educación sobre la alimentación desde la infancia, en qué momento sería conveniente. Repito, hasta qué punto es importante la educación sobre alimentación desde la infancia, en qué momento sería conveniente comenzar a concienciar a los niños y niñas de los problemas que pueden acarrear un sobrepeso y la obesidad No, no, infantil. no, no. Lo que hay que concienciar es a las amachus y a los aitachus, no a los niños ni a las niñas. Ahí estamos equivocados. Porque desde luego puedo asegurar que cuando yo veo una criatura pequeña en mi consulta, siempre me apuesto con ellas y con ellos algo, para ganar. Entonces nos apostamos regalos. Ellos me dicen cuánto y si yo gano ellos me traen un regalo y si ellas ganan, pues yo les hago un regalo. Y alucinaríais como bebés, porque son bebés de 7 añitos, que casi todos los traen por problemas de lípidos altos con 7 años o porque tienen diabetes, que eso ya no tiene nada que ver con el tema de la alimentación de ellos. Y resulta que vienen y dicen, voy a perder, porque a mamá me dice que total por un día. Entonces, eduquemos a nuestras y nuestros mayores para que luego nuestras niñas y nuestros niños no deban tener, porque no debieran tener infartos con 15 años como los tienen. El síndrome del buffet es algo que nos ocurre a muchos de vacaciones cuando nos alojamos en hoteles con ese sistema de comidas. Comemos más de lo que habitual sin. Ya está. El síndrome del buffet yo lo llamo el síndrome de yo en casa no ceno, yo en casa casi no como. Y de repente descubres a la señora que va adelante, generalmente, y perdón, entradita en carnes y en años, y es, te miras, ¿no? Bueno, la verdad es que conmigo habla todo el mundo, yo creo que deben pensar que no como o que alguien le tiene que contar y me ven a mí, me cuentan y dicen, yo habitualmente no como esto, pero ya que estoy aquí voy a aprovechar. Y ves platos así, pero cuidado, yo siempre digo que cada uno coma lo que quiera, pero si se sirvieran primero en un plato, y no eso, que sobre todo lo hacen las extranjeras y los extranjeros, de ponerte en un plato que da asco. O sea, yo a veces veo comer y se me quitan las ganas, y sin embargo, bueno, pues yo voy poquito a poco, echo una cosita y tal, y cuando estoy llena lo dejo. Pero el síndrome del buffet es, ya que pago, como. Perdón, y ese es el problema. Es simplemente eso, ya que pago, como. No tengo más que hablar. Es que. Sonia pregunta, ¿por qué no se debe comer dulce en el desayuno? ¿Por qué 5 comidas al día? Interesantísima esa pregunta. A ver, si yo he dicho que si comemos salado y
cuidado, que metemos un dulce natural, que es la fruta, y el pan, que es un hidrato de carbono. Pero entonces estamos haciendo que los neurotransmisores cerebrales de la actividad funcionen. Si metemos dulce, primero, pobre páncreas. Nuestro páncreas es el que regula nuestro azúcar en el organismo. Claro, metemos un dulce, el páncreas pobre se pone a trabajar segregando insulina e insulina para repartir esa glucosa que se está creando, con lo cual quien tiene ascendencia de diabetes o que tiene la glucosa, bueno, dependiendo de la edad vamos a poner en 100, pues puede terminar haciendo una diabetes precisamente por eso. Entonces, simplemente por eso, cuidado. Y después, porque estamos haciendo que el neurotransmisor de la noche, el de la relajación, esté ahí alto, con lo cual nos vamos a dormir a la mitad de nuestra actividad diaria, o por lo menos vamos a estar así. Entonces, esa es la causa de desayunar salado en vez de dulce. ¿Mermeladas cero? No, porque son mermeladas. Y además, la mermelada cero solo significa que no añaden más azúcar que lo que tienen con lo que hagan. Pues cuidado, es que mira qué eres, ¿eh? Ya, de Santurchi. Y entonces, por eso... Hijo, vaya dos. Lorena Sierra nos pregunta, si tienes una edad, ¿es fácil o podemos cambiar los hábitos alimenticios? Todo se puede cambiar, hasta los hábitos. Porque lo mismo que nos adaptamos al estilo de ropa, ¿por qué no nos adaptamos al estilo de lo que necesita nuestro organismo por la edad, el ejercicio físico, etcétera? Luego todo se puede hacer. Hombre, si alguien está acostumbrado, como le tenemos a Andoni, de comer mermelada cero, pues el primer día que coma jamón se acordará de mí. El segundo estoy segura que le va a encantar. Y el tercero dice, voy a probar como esa loca que nos habló y voy a comer unas sardinillas en el desayuno y va a alucinar lo bien que se va a encontrar. Y encima está metiendo ácidos grasos poliinsaturados omega 3 que los necesitamos porque unos tienen función antiinflamatoria y otra función reestructurante de tejido nervioso. Luego te va a hacer más inteligente. Pero es que soy diabético yo. ¿Y qué tiene que ver? Pues los ácidos... Pues que cada vez me gusta más el dulce. Bueno, ya estamos. Porque no pruebas los desayunos que yo digo. Y si vale. No, ya me contarás. Con esto una... Jo. Es que estamos... Con esto una cosa. Siempre se ha oído decir que las frutas tienen mucha azúcar. Y hablo desde un diabético. Entonces, ¿esa azúcar de la fruta tiene el mismo proceso que las otras azúcares? No. El azúcar natural, primero, las frutas no solo tiene todo el mundo a oído. Jesús, perdón. Voy a poner esto aquí. Todo el mundo habla solo de la fructosa, como si las frutas tuvieran solo fructosa. Tienen muchos más azúcares. Pero son azúcares naturales. Es decir, se metabolizan diferente a los azúcares de los alimentos procesados. Ahora, si tú te levantas, te comes un plátano, la mermelada sin azúcar, el pan blanco, hijo, de verdad, la diabetes es fatal. Entonces, vamos a ver, en vez de plátano, vamos a comer fruta de temporada, que no esté especialmente madura, cojamos una fruta un poquito más verde, porque la fruta madura tiene mayor concentración de azúcares. Si encima la fruta se cuece o se asa, seguimos acumulando más azúcares. O si hacemos un zumo o un batido ideal, pues eso, con ¿qué podemos meter un batido ideal para un diabético? Al revés, plátano, mango, chirimoya y viva el azúcar. Bueno, está claro. Está claro. Justi. Andoni, que tengas ahí el dedo. Justi nos pregunta, ¿cómo puedes sustituir el ansia del dulce? Bueno, primero, con ejercicio físico diario, aunque parezca mentira. Después, todo lo que nos cause ansiedad, si no somos capaces, porque a veces no se puede ser capaz de canalizar la ansiedad, el estrés, vamos a meter todo en un cajón, pues pidiendo ayuda, así de sencillo. Y si es cierto que hay, por ejemplo, se vende triptófano, pero debe ser bien recetado, atraviesa muy poco la barrera hematoencefálica, es decir, va muy poco al cerebro, pero el triptófano es el precursor de la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor de la relajación. Y la serotonina, además, sintetiza melatonina, que es la hormona del sueño. Y aquí ahora hago otra cosa que me encanta.
No sé por qué ahora todo el mundo cuando no duerme compra melatonina, como si la melatonina fuera el milagro de Lourdes y fuera a dormir fenomenal. La melatonina no ayuda a dormir. La melatonina puede relajar, pero si no le falta melatonina y lo que le falta es triptófano o serotonina, entonces, lo siento, no hacemos nada. De ahí que los suplementos los deba dar, evidentemente, una o un profesional de la salud. Si hacemos un ejercicio, es el siguiente. Un antidepresivo es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Es decir, nos dan antidepresivos para que la poca serotonina que tiene nuestro cerebro no desaparezca. Luego, ¿y quién nos da los antidepresivos? La médico, el médico que nos trata, ¿no? Pues los suplementos nutricionales, por lo mismo, y para saber qué tipo de suplementos se necesita, nos los deben dar nuestras y nuestros médicos. Igone pregunta, ¿debemos eliminar todo lo dulce de nuestra alimentación? Que no nos amargue un dulce. Punto uno. No respondo más porque hemos hablado mucho del dulce. A ver, la otra pregunta que hace Igone no la... En mi micro. Aitor, ya os vale. Echar, tenías que ponerte aquí. Eso, y tener el dedo. Me va a tener que echar a la calle, ¿eh? Igone nos hace una pregunta que no la entiendo del todo. Si ¿quién la es puede... Igone? Ah, ya son, no Igone. Parca tú, ¿eh? Dice, ¿es importante variar cada día los componentes alimenticios? ¿Perdón? Los componentes alimentos de los menús, esa bueno, es la... esa es otra, es una pregunta genial. No sé por qué hay un porcentaje de población alto, que de repente hoy pongo unas alubias, me sobran y me las como mañana. Es decir, comemos un poquito sobra del día anterior. No es conveniente si debemos hacer una dieta variada, todos los días debemos de cambiar los alimentos de nuestra dieta. Entonces, existe una cosa que se llama congelador. Cojamos las raciones que sobran, las metemos al congelador y la semana siguiente las sacamos y las comemos. Con eso tendremos una dieta variada y equilibrada. Si no, estamos haciendo una dieta monótona. Si a mí me sobran lentejas para 3 días, estoy metiendo los 3 días los mismos nutrientes. Si nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para mantener las funciones de forma adecuada, pues ahí está la respuesta. En la variación está el gusto y el equilibrio. Yo creo que esto está casi contestado. Dice, ¿cómo hacer las diferentes comidas en el día? Esto lo he puesto ya ahí, ya lo has puesto prácticamente. Que, si alguien quiere, las vuelvo a poner, y es la distribución energética de la ración. Empezamos por el desayuno. Pues venga, al desayuno le damos un 25% de la ración que se cumple con lo que yo he puesto. Venga, vamos a la media mañana. Bueno, aquí he puesto almuerzo porque esta diapositiva no me salía y me la hizo un madrileño. Entonces, en vez de a Mike Taco o media mañana pone almuerzo. Bueno, pongamos el almuerzo. Pues ahí tenemos otro porcentaje pequeñito. Vamos a la comida, el 30%. Vamos a la merienda, el 10%. Y vamos a la cena, el 20%, que se cumple haciendo un plato combinado. Ahora, si alguien llega y es, mientras hago la cena, pico un poco de aquí, pico un poco de aquí, lo es. Yo no he cenado. Y cuando oigo cada día lo de yo no he cenado, digo, vamos a ver, ¿qué es lo que no has cenado? Y dice, pues nada, 2 lonchas de jamón, un trozo de queso, un trocito de pan para acompañar, luego un yogur por ahí, hay unas nueces, porque las tenía, he abierto, y digo, ¿cuántas nueces? 4 o 5, chica, no sé, porque ya estaba ahí a lo tonto, yo viva el umami. Perfecto, te has ido a la cama con no sé cuánta azúcar de más, grasa de más, y luego se nos pone una tripa hundí. Pues alguna será la causa, y es esta. Es importante, yo siempre he oído, el ir a la cama con la digestión, si no hecha, casi hecha, ¿no? Hombre, si alguien cena y se sienta en el sofá y luego se va a la cama, la digestión está igual de hecha en el sofá que en la cama. Ahora, si alguien después de cenar no fuéramos todas y todos tan perezosos y saliéramos a dar un paseo, y no digo broma, se mejora el sueño como nadie se puede imaginar. A todo esto yo entiendo, cuidado, y yo lo digo por la zona en la que vivo, que se cierran los comercios
y antes iba a pasear después de cenar y llegaba a casa con una taquicardia que nadie se puede imaginar porque no hay nadie en la calle. Hubo una temporada que llamaba a gente de mi alrededor, que venía a mi consulta, por cierto, y que vienen y es, tenéis que salir a pasear, esperadme que voy con vosotros. Y taca, 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 y así me suelo dar paseos nocturnos. ¿Por qué? Pero hablo de paseo. Y sola no, porque además ahora da miedo, pero porque volvía con taquicardia y dije, un día me va a dar un infarto en la escalera, encima nadie me va a ver a estas horas de la noche y me encuentran aquí fiambre. Y entonces el fiambre, como es una comida que ya está procesada, no merece la pena. Ya está. Pero, de verdad, un paseo después de cenar, al cabo de 15 días, el 35%. Solo con eso dormiría mejor. Si a eso añadimos el agua, si a eso añadimos las cenas, que el grueso del plato sean verduras y hortalizas y un poquito de proteína. O unos cereales integrales, e insisto, o unas legumbres, que no engordan como la gente cree, engorda todo lo que echamos a las legumbres, porque además la legumbre tiene 4 kilocalorías por gramo, o sea que no es nada. Pero el ejercicio nos ayuda a eso y a relajarnos, con lo cual nuestro cerebro funciona mejor porque la serotonina sube. La serotonina sube muy bien por la tarde con un dulce natural. De hecho, lo recordará mi hermana, si es que recuerda, porque no siempre recuerda todo, que para ir a la cama, tomar un vaso de leche caliente con un trozo de plátano. Cuidado, un trozo, nadie dice un plátano. Y 4 nueces nos aporta una cantidad de triptófano que se duerme genial, con el paseo. Sí, sí. Todo esto gratis, que en mi consulta nadie sabe lo que cuesta. Así que aprovechar la información. ¿Leche, plátano? Pero que eres diabético. Es que... ¿Qué es para mi mujer? Ah, bueno, vale. Bueno, tú puedes poner manzana. Leche, plátano y nueces. Pero tú pones manzana. Entonces no tiene tanto triptófano como el plátano. Yo la verdad se ha dicho es que no necesito nada para dormir. Ah, bueno, pues estupendo. Señal de que la conciencia la tienes tranquila. Eso le digo yo a mi mujer, exacto, pero no me lo cree. Claro, pues porque... cree el ladrón que todos son de su misma condición, o sea, por ahí anda el tema. Bueno, pues no tenemos más preguntas, ha sido... Sí, ah, por sí, ahí al fondo. A ver, Ana. Yo sigo bebiendo. Sí. Dite. ¿Dónde las compras? Perdón que te tutee. A ver, sí, claro, pero eso lo receta el oftalmólogo. Claro, entonces, claro, ¿por qué? Pues porque, vuelvo a decir, los omegas son ácidos grasos poliinsaturados, tienen función antiinflamatoria, mejora la absorción de la vitamina E, que es un antioxidante, y además me imagino que habrá recomendado tomar betacarotenos. Los betacarotenos en comida, los betacarotenos son... carotenoides no betacarotenos, como la zeaxantina o la luteína. Esto se encuentra en todos los alimentos vegetales de color naranja, que es importantísimo. Todo lo que tiene naranja tiene betacarotenos que en el organismo se van a convertir en vitamina A, que se llama provitamina A, o carotenos sin esa actividad, que son la zeaxantina y la luteína. Entonces, claro, los ácidos grasos ayudan a la absorción de las vitaminas liposolubles, como repito por tercera vez, la A, la D, la I, la K, y ahí tenemos que el ejercicio para la visión es extraordinario. Sin más. A ver, yo lo tengo que decir. Es que me ha puesto ahí todo un micrófono que se apaga solo. No, el mío también, que también me han mandado. Nos lo han puesto para que terminemos. Es que desde luego, mira, que son estos... Protestaremos a la organización. Eso ya está, sin más. Bueno, pues si no hay más preguntas, es que ricasco barriro ere guztieri. Miren, es que ricasco por pues estar nada, aquí. Un placer, insisto, haber podido compartir mi poquito saber para que alguien aprenda un poquito más. Es que ricasco. Gracias y yo un aplauso a todas las personas que habéis acudido. Digo, vamos a intentar que las otras charlas que demos lleguen a que se publiciten de una manera que lleguen a más gente.
porque se hacen cosas muy interesantes y hay veces que no nos enteramos. Entonces vamos a intentar llegar a más público. Ya veremos a ver cómo. Venga, es que ricasco, Danori.